Sí, te vas a comer una demanda. No, como no, Débora Plager. Andar demandando, bueno, a todo el mundo. Y o sea, digamos. ¿Y por qué se come una demanda de Débora Plager? Bueno, o sea, digamos, por decirme que soy nazi. O sea, digamos, sí. Te vas a comer una demanda vos y vos también, Willy. Bueno, o sea, digamos. No, o sea, digamos, mientras digan falacias ad hominem. ¿Falacias qué? O sea, digamos, se van a tener que ver en tribunales. Y con la guita que le voy a sacar, la voy a donar a la gente. O sea, digamos. Ahora, sí, al bajarse como Macri. Como dono, o sea, digamos, mi dieta. O sea, al bajarse digamos, Macri, sí, vos sí, te podés. Sí, o sea. ¿Te podés llegar a acercar a Patricia Bullrich, por ejemplo? Ahora? Digamos, o sea, ella está invitada a la Libertad Avanza. O sea, digamos, depende de ella. Claro, bueno. O sea, digamos. Vos deberías ser invitado. No, yo no tengo nada que ver con Juntos por el Cargo. O sea, digamos, no me metas ahí. Te quiere preguntar Marcelo. Sucio, keynesiano. No. Zurdo. Violento, se pone. ¿Por qué? O sea, digamos. No, pues, ¿seguís pensando que la Reta es comunista? ¡Sombrilla la Reta comunista, casta! O sea, digamos, hace. ¿Vidal? Hace años. ¡Vidal también! Decime, o sea, digamos, y todos los que no piensan como ustedes, son todos comunistas. No, o sea, digamos, Marcelo, o sea, digamos, vayamos a los hechos, ¿no? O sea, la Reta hace años que viene en el Estado, viviendo de esa teta que nunca adelgaza, es una teta que se agranda, ahí vive chupando esa teta. O sea, es parte de la casta. O sea, digamos, si vos querés defenderlo porque te hace dos o tres bicisendas, bueno. No, yo no soy amigo de las bicisendas. No. Solo que me siempre llamó la atención que lo sí, comunista, digamos. Sí, o sea, digamos, sí, Sombrilla la Reta, comunista. O sea, digamos, vive de nuestro ABL. Sí, sí, o sea, es gastomaníaco. Gastomaníaco. Sí, o sea, digamos, sí. Y otra pregunta más. Y es una palomita tibia. O sea, digamos. Y es pelado. O sea, digamos. Tiene que ver. Sí, bueno, o sea, digamos. Sí. Se intentó, Marcelo. Vos estás bien, ¿no? Sí, o sea, digamos, perfecto. Hoy, hoy estuve con mis hijos de cuatro patas y estuve. ¿Cómo se llaman? ¿Qué? ¿Milton? Sí. Milton, Conan. Después otro nombre de Milton por Milton Friedman. Por Milton claro, Friedman. Son los perritos. Exactamente. Sí, o sea, digamos. No me acuerdo los nombres. Sí, sí, son. Son todos nombres de liberales. Son de economistas liberales. Sí. O sea, digamos. Ludwig von Mises. Tampoco voy a decir los nombres porque seguro me los roban. O sea, digamos. A ver, Hayek se llamaba Friedrich. Claro. Y Mises se llamaba Ludwig. Milton, Murray, Robert y Lucas, creo. Ah, mirá vos. Sí. Milton. Murray, Robert Murray y es por Murray Rothbard. Ah, okay. Que hemos hablado mucho de sí, eso. A mí siempre me interesó el fenómeno este. Y de Lucas por el tío Lucas de Los Locos Adams. Sí, no, sí. A mí siempre sí. Era liberal. No, sí, Murray Rothbard era el que decía que el Estado es una organización de delincuentes organizados para robarle la plata a los contribuyentes con los impuestos. O sea, digamos, estamos haciendo educación financiera al aire. O sea, digamos, agradece. No, el padre del anarcocapitalismo. Sí. Ah, ok. Mierda. Bueno, una pregunta. Sí. Lo de cerrar el Banco Central, eso siempre me llamó la atención. Con una bomba, dice él. O sea, digamos, ¿cuándo dije cerrar? Dije dinamitar. Dinamitar, bueno, sí, terminar con el Banco Central. Bueno, exactamente. Moderado. ¿Y quién emitiría la moneda? Claro. O sea, digamos, la moneda ya está en manos de los argentinos. O sea, digamos, los argentinos tienen que decidir en qué moneda quieren estar. Si en dólares, en euros, en pesos. Billetes de la Bueno, o sea, digamos, entonces, ¿qué hay que hacer? Liberar. Porque el CEPO que es un curro. Bueno, o sea, digamos. Pero ¿y de dónde sacamos los dólares? Claro, que hay, por ejemplo, o sea, para digamos, que todos tengamos dólares. ¿Vos sabés que la Reserva Federal no calcula la cantidad de dólares que hay circulando en manos de los argentinos dentro y fuera del país, ¿no? Bueno, o sea, digamos, no te hagas el que no tenés un canuto. En esa tenés razón, la verdad que sí. El dólar tiene que ser legalizado en la Argentina. Claro. O sea, digamos, porque ¿sabés lo que es el peso? La moneda de los políticos chorros. Marce, antes que nos despidamos, yo quiero escuchar la palabra del presidente. No, por supuesto. Porque me parece, dado que Macri se bajó ayer, nos hicieron muy fuerte, algunos dicen, bueno, ahora se tiene que bajar Alberto. Sí. Otros dicen, no, se tiene que bajar Cristina. Exactamente. Pero bueno, dicen que estaba contento el presidente ayer con el anuncio. Y claro, porque se va despejando el camino. ¿Qué va despejando el camino? ¿Qué camino? El camino hacia las PASO. Claro. Se van
alejando los extremos. Falta que se baje Cristina ahora. Tempranito. Y vamos a ir de vuelta a los moderados. Sí, porque estoy en Nueva York, Johnny. Ah, claro. Por eso lo agarramos con un el hora menos, ¿no? Tengo una semanita. Porque a esta hora, un día de semana, no lo tengo. Una semana de holidays. No. Qué peligro, ¿no? Sí. Estoy. Terrible. Atención, los rooftop, ¿no? De Nueva York, ¿eh? Tiembla los rooftops. Tengo que llevarle un regalo a mi querida Fabiola. Sí, claro, claro. Las terrazas. Y. Una pregunta. Está crujiendo. ¿Sabe? Escuchen. Sí. Está crujiendo. El sistema financiero mundial. Sí, sí, sí. Si hacen silencio, van a escuchar el crujido del sistema. Sí, pero hoy recuperó, ¿no? Hoy está un poquito mejor, sí, efectivamente. Va y viene, pero sí. Pero nunca esa recuperación alcanza a todos, a todas y a todos. No lo use de excusa. Por eso tenemos que reformarlo. Usted usa las cosas de afuera de excusa siempre. Sí, sí. Yo recordaba que con su amigo López Obrador, que tampoco está muy bien de mano. No está muy bien. No está lo poquito ordenado, ¿no? Había planteado que querían cambiar el Chávez del 8, le decía. Exactamente. Que querían cambiar el mundo, ¿no? Porque quien sueña solo, solo sueña. Sí, correcto. Yo ahora, los invito a soñar conmigo para cambiar que ahora el mundo. Aspiran a menos, que es cambiar solamente el sistema financiero. O sea, cambiar el mundo ya no. Bueno, pero el sistema financiero es parte del mundo. Ajá. Y el mundo tiene que regirse por el amor. Y no por el dinero. Ah, claro. Por eso. La patada en el traste que le van a pegar con esa frase. ¿No? Eso está por verse. Ah. Los invito una paso a que compitan. Claro. Y que presenten su programa. Pero una pregunta, Alberto, ¿a qué fue al viaje de ahora? ¿Pues a Santo Domingo? Lo que pasa es que lo vi muy distraído a Joe. Ah, a Bayern. Joe. Anda como muy gaga, lo veo como que se pierde. Mirá, usted lo va a encaminar. Habla. Y de golpe hace así, habla con un fantasma. Justo, usted dice. Entonces hay que ordenarlo. Necesita apuntalarlo usted, claro. Me parece que... Y además, necesito advertirle. Tenés una vicepresidenta que quiere ir por vos. Así que lo vengo a alentar a que venga... Y que vaya por más, que vaya a una reelección. Marcelo, ¿no? No, no parece que Kamala Harris esté en condiciones. Le voy a decir, yo también tengo una Kamala, pero la tengo bastante domada. Kamala, la tengo domada. Yo empezaría. Yo no tengo ninguna causa por corrupción, no me han condenado. Como otros. Como otras. Qué fuerte, ¿eh? Ahora se le anima, ¿no? Y le dejo estar limpio. Yo no empezaría subestimando a Biden, si me permite un... No, bueno. Ojo, ¿eh? Un consejo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa? Ya sé que militas para Trump, pero bueno. No. Yo no. Todo lo contrario. Marcelo es muy crítico de Trump. Soy muy crítico de Trump. Claro, O sea, digamos, es un globalista. O sea, digamos, sí. Sí, yo soy un... Agenda 2030. No, no empecé. Digamos, agenda zurda, sí. Yo soy... ¿Zurda? Sí, sí. Si hay algo que Marcelo no es zurdo. O sea, digamos, sí. A ver, yo soy un multiculturalista. Ah, yo también. Bueno, sí. Soy me gusta, obviamente me inclino por los procesos globales. Creo que Argentina. Yo también, siempre con globito. Sí, sí. No, globales, me refiero a. Pongo un freno. ¿Qué cosa? Comparto con Biden su visión, con Biden y con Obama, su visión respecto de los riesgos que corre la democracia en el mundo. Severamente. Por la crecimiento de las ultraderechas. Sí, y comparto mucho el modo en que Biden está ayudando a Ucrania, ¿no? Muy bien, yo también. Ahora bien, Marcelo, que está en otra relación, me parece. ¿Viste que pensamos Obama, igual, Marcelo? Creo que Biden tiene otros problemas serios, nuevos, que le han ido apareciendo. Con los chinos y con el hijo y eso, que es un tema muy complicado, claro, ¿no? Claro. Totalmente. Por eso le propongo a China que seamos nosotros la puerta de entrada a la... Pero ya se lo propuso a Rusia. Rusia. Esta va a funcionar, ¿eh? Se llenó de rusas allá. Yo se lo propuse a los chinos. Mira, estamos llenos de chinos, supermercados chinos por todos lados. Está muy bien. Ahora van a licitar el 5G, ojo con eso. Sí. Con el tema de Estados Unidos y China. Claro. Quiero que ningún argentino se quede 5G. Y si no, ándalo. ¿Qué dice? Por favor. 5G. Sí. No, no, por las dudas, yo aclaro. La conectividad es muy importante. Estamos licitando el 5G un poco tarde, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no lo van a hacer bien. Vamos por el 2G. Y que funcione la conexión dial-up. Claro, 54K, el módem. Sí, por eso. Bueno. Entonces lo dije oportunamente a mi amigo Héctor, que a veces personal se me va y se me viene. Sí, amigo Héctor, bueno, porque no lo recuerdo. Bueno, no importa, déjelo ahí. Sí, mejor no. ¿Está Carlos para despedirnos? Sí. ¿Sabés quién es Carlos? Carlos Pagni. Siempre nos despedimos con él. Sí, exactamente. Es un lujo que nos casi un padrino de la vida. Bueno, amigo tuyo. Muy amigo, lo voy a ver esta noche, por supuesto, como todos los lunes. Tipo que y el día
30 de abril, si no me equivoco, le voy a participar de la presentación de su libro. Ah, mirá que bueno, del bueno. Nudo, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Lo empecé a leer el sábado. Mirá. Bueno, lo vas a terminar el año que viene. Sí, porque es un poco largo, sí, como exactamente. Sus editoriales, sí, ¿no? Sí, sí, es un libro, sí. Es un librazo, ¿no? Por supuesto. ¿Cuánto estamos páginas, metiendo? Sí, 50 sí. minutos de editorial, sí, 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 más o menos. Hoy voy por los 58. Perfecto. Vamos a tirar el récord. Daniel Vilota va a tomar todo el whisky. ¿La espera? Para esperar, hay mucho para comentar, sí. Carlos. Claro. Espero que deje algo. Sí, sí, sí. A mí me parece muy bien que hable 50 minutos. Sí. A mí también, me encanta. Ah, obviamente. Sí, 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 no, sí, no, lo gastamos un poco. Aparte, sin guión, ¿viste? Además, me da la sensación de que a Carlos mucho no le importa. Sí. No. El tipo se manda. Sí, sí, lo importante es mantener la atención y la atención, sí, que es fundamental. Sí, sí. Totalmente. Así que hoy, y tomar agua. Un gran consejo a Carlos cuando arrancó Odisea. Le dije, no, un comentario tan largo no va a andar. Un visionario. Sí. Total, sí, sí. Willy, vos estabas en esa charla. Sí. Dije, no, varias veces fuimos trending topic, Odisea Argentina, todos los lunes. Todos los lunes. Bueno, gracias por tu bendición, Marcello. No, ninguna bendición. No, es una bendición. Bueno, contrario, soy un televidente de. ¿Qué va a hacer, Carlos? Bueno, tengo acá muchos oyentes de la Odisea del Humor. Que... Ah, ahí sal... No, espera. Genio Carlos dice, vos sos el Messi. Primer día que está Marcelo. Llama gente rara, Marcelo. No, guarda, aparece gente muy rara. Claro. Sí. Leandro Abedín, no es raro. No. Cuidado. Carlos, vos sos el Messi ahora, Marcelo, y todos Figueroa. Quieren jugar con vos. Excelente comienzo, saludos para todos. Muchas gracias. Favor, tranquilo. Hoy no. Banquemos mañana. Edgardo Rodríguez dice, buen día y buen pase, Ariel. Infaltable la frase, ¿cómo está la calle Willy? Claro. Estamos a las 7 y cuarto, por supuesto. Pablo Aguilar dice, van a ser lindos los pases, ojalá pueda oírlos o verlos todos los días. Uh-huh. Tommy dice, buen día, Carlos. Este para ponernos nostálgicos. A ver. Novio dice, algo cachondo. Ey, mi amor, prepárate, que esta noche lo vamos a hacer a lo Chavo del 8. La novia le dice, ¿y cómo es eso? Y hasta dejar el chapulín colorado. No. Es un poco fuerte. Primer programa. Está atónito, Marcelo. Ya está, ¿no? Es un hombre de letras. Ya con esto nos vamos. Como para arrancar, ya está bien. Está bastante bien. Un abrazo, Carlos. Arrivederci.